la apertura de los boliches, que muy, a muy corto plazo se va a abrir, también aquellos restos que son con bailables. Entonces se tiene que permitir para todo, ya sea para el resto o para los boliches. Sí, está muy próximo ya a acordar que se van a abrir los boliches bailables. Nosotros sabemos que ya la gente está hablando, está viendo cómo, qué tipo de protocolo usar para los bolicheros, porque el temor que hay es que los bolicheros y la gente, la necesidad de bailar es grande, se apile mucha gente y no se cumple el protocolo. Usar por los desbordes, los boliches, porque el boliche estuvo mucho tiempo sin trabajar y por ahí necesita y no se da cuenta o no mide que los resultados pueden ser peores después. Uh-huh. La situación es complicada, Yo creo que si se va a autorizar a los boliches bailables a abrir, primero hay que tratar de trabajar a conciencia de la situación, porque se puede complicar muchísimo, muchísimo. Uh-huh. La desesperación de la misma gente por bailar puede llevar a que a nosotros nos va a pasar los restaurantes, que tenemos una capacidad para 6 y se ponen 8 personas en la mesa y no se quieren salir porque quieren estar los 8 juntos y nos perjudican. Imagínate cuando se haga la apertura de los boliches bailables, sí, a corto plazo, se va a abrir, imagínate, la gente desesperada por bailar, ¿qué puede pasar? A ver, si los boliches se abren hasta las 3, nosotros los restaurantes abrimos hasta las 3.